¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de esta motocicleta 100% eléctrica que es capaz de alcanzar una velocidad de 400 kilómetros por hora. Y bueno, como sabemos, esta moto es única en su especie y, es, y, y aquello se debe a su particular diseño que posee un gigantesco agujero. Que cruza todo el conjunto, y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, bueno eh, White Motorcycle Concept se define como una eh, compañía británica enfocada en la ingeniería sostenible avanzada y la aerodinámica pionera. Dos áreas que le, que le plasmó en su proyecto más reciente: eh, la moto WMC 250D. Tras esas, eh, tras esas letras y los números, se esconde un. Un, una máquina bastante especial que quizá durante el año siguiente eh, sea bastante conocida a nivel mundial porque la intención de entrar en los libros de la de historia batiendo los récords de velocidad en tierra existentes con un innovador concepto de motocicleta totalmente eléctrica bueno esa esta, esta entidad automovilística desarrolló una motocicleta única que es realmente diferente a cualquier otra cosa y eso se debe al importante papel que jugó la aerodinámica en su diseño con el nombre V-Air eh, se encuentra con una enorme abertura que va desde la parte frontal hasta la posterior de manera que el aire se encuentra con una menor resistencia a su paso concretamente hasta un 70% eh, menos en comparación con una moto estándar eh, esto ha hecho posible esto se hizo posible gracias a la ausencia del motor de combustión y el tanque de, de combustible correspondiente. Bueno, ubicado deba debajo del V-Air se encuentra el tren motriz que, la, que esta empresa llama eh, D-Drive, que, que posee dos motores eléctricos de 20 kW en la... La en rueda, la rueda frontal y otros dos de corriente alterna que alimentan la rueda posterior. Eh, es la combinación de, las cuatro, de los cuatro bloques eléctricos da como resultado eh, que tenga como potencia total 134 caballos que están alimentados por la energía almacenada en un paquete de batería de iones de litio que tiene como capacidad 15 kWh. El. El medio, el medio de comunicación inglés Top Gear dice que la mayoría de los componentes están fabricados con fibra, de carbono o aluminio para reducir el peso de este conjunto. En total, esta motocicleta eh, tiene como peso 300 kilogramos. Es mucho que es mucho para los estándares de las, de las motos actuales. Pero como la modelo wmc 250 b ...es bastante aerodinámica... ...será bastante rápida... ...como sabemos, eh, Robert White... ...quien será el hombre detrás... ...quien es el hombre detrás de esta, de esta marca... Eh, ...pretende romper los récords... ...de registro de velocidad en tierra... ...para vehículos eléctricos... ...tanto de, de Gran Bretaña... Como, eh, ...como de todo el mundo... ...para los siguientes 12 meses... Eh, ...para hacerlo deberá superar... ...el récord actual en dos sentidos... Eh, eh, de de 245,10 eh, millas, lo que equivale a 394,4 kilómetros por hora, y de 253 millas, lo que equivale a 407 kilómetros por hora, eh, en un único sentido, porque Ambal. Ambas marcas fueron logradas por el ex eh, corredor de motociclismo italiano Max Viaggi. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera chao.